Y como lo decíamos con Mariens, para darle comienzo formal al programa, una de las novedades de esta semana fue, sin lugar a dudas, una muy mala noticia, la decisión de las fuerzas conjuntas federales y locales de la provincia de Río Negro, las fuerzas represivas, de desatar toda su furia represiva sobre una toma, sobre un espacio recuperado por las poblaciones originarias. La represión tuvo saldos gravísimos, entre ellos el arresto de varias mujeres con sus hijos menores, algunos de ellos bebés, mujeres embarazadas, e incluso el traslado hacia aquí, hacia la ciudad de Buenos Aires, para ser indagadas, acusadas, hacia uno saber de qué delitos. Vamos a averiguar un poco eso, y para hablar de este tema tenemos una comunicación muy importante, muy necesaria, porque es con quien está trabajando allí, precisamente una de las referentes, entre varias compañeras y compañeros, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de la Patagonia, la Liga Patagónica, espacio que creció, ahora le vamos a preguntar a nuestra entrevistada, a la luz o en virtud de estos hechos de luchas populares por las tierras contra estos nuevos conquistadores que son los terratenientes y el agronegocio y la minería allí en el sur. Pero precisamente porque la novedad es esta nueva represión decidida por fuerzas federales y locales y sus efectos, y también porque hay una causa judicial iniciada, es que estamos en comunicación con Andrea Reyle. Ella es abogada, integrante de la Liga Patagónica, como dijimos. Andrea, muy buenos días. Olivier Robursén y junto a Marius Monzón te saludamos para Aliar Mi Amor, el programa de la Liga, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia de Aliar Mi Amor, de la que formo parte también. Buenos días, un abrazo grande. Bien, André, bueno, supongo que habrás escuchado la introducción que intentamos hacer. Evidentemente sabemos que estás con mucho trabajo, con toda esta situación represiva nueva, que no es nueva en la zona y que ha sido precisamente la situación que articuló la lucha en la Patagonia y que permitió que la Liga Patagónica se desarrolle muchísimo en los últimos años, a partir de casos como el de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel. Sí, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien, Andrea. Está bien. Sí, te decía, tal cual, digo, el reclamo territorial no es nuevo. No es que surge, yo mencionaba a Santiago, Rafael, uh-huh. Elías, no es nuevo esta lucha, ¿no? Entre, claro, entre el poder, digamos, y las comunidades indígenas que habitan en nuestra Patagonia. Creo que es de todo el país, pero uh-huh. Hay una frase que ellos dicen mucho: bueno, el genocidio se perpetuó, se fue continuando en la medida en que siguen habiendo desplazos de las comunidades, siguen las comunidades quedando más arrinconadas territorialmente y en tierras que no son aptas. Hay muchos, ahora están surgiendo otros reclamos territoriales en la zona sur, y claro, es una zona súper improductiva, entonces las comunidades quedan que van quedando cada vez más apretadas, vamos a decir un término medio coloquial, para dar el ejemplo de que quedan más encerradas en tierras no productivas. Uh-huh. De todas maneras, esto que pasó ahora es gravísimo, porque es una grave violación a los derechos humanos desde todo punto de vista, pero digo, no es lo que primero pasa, sino que se viene gestando un contexto de lucha de poder, vamos a decirle, entre las comunidades indígenas y los extranjeros, ¿no? Uh-huh. Porque hay mucho poder económico extranjero, el de Lewis, Benetton, los turcos de Qatar, uh-huh. Gente, bueno, que son capitales extranjeros, son por ahí. Uh-huh. Totalmente. Y Andrea, yendo al caso puntual de lo que pasó esta semana, que supimos que estuviste haciendo algunas gestiones judiciales, digamos, bueno, la jueza
federal subrogante Silvina Domínguez dispuso el traslado de cuatro compañeras reclamantes que estaban siendo parte de la ocupación pacífica de ahí del terreno. Y bueno, queríamos saber cómo fue tu participación en esta situación y qué expectativas hay, cómo se puede articular una lucha que permita la libertad de todas las compañeras y sobre todo que se establezcan estas mesas de diálogo que algunas informaciones dicen que ya hace un par de años que no se están avanzando. Bueno, mira, la cuestión pasa por este lado. Nosotros, yo soy abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y trabajamos acá en Patagonia muy en equipo, digamos, con Ezequiel Palavecino, que es el abogado de APDH del Bariloche. Nosotros venimos llevando varios casos de comunidades indígenas, algunas las lleva Ezequiel solo, otras las llevo yo sola y otras llevamos en conjunto. Digo, esto es una práctica que nos ha permitido una lucha, aunar fuerzas de dos organismos de derechos humanos, y eso nos ha permitido también poder generar como una especie de resistencia judicial ante algunos embates que se dan. Muchas en el terreno provincial, en la jurisdicción provincial, y algunas en la jurisdicción federal. En este caso, bueno, hemos intervenido ambos como abogados defensores, somos coabogados los dos, y hemos llevado adelante desde hace tres días una lucha interminable judicial contra una serie de resoluciones judiciales, una serie de decisiones judiciales, que en muchos casos, la verdad, es nunca vistas. Nunca vistas porque, digo, nosotros ponemos el nombre, pero atrás nuestro, además, han colaborado muchos y muchas abogadas y abogados, entre ellos juristas también, a los que estos días le he estado pidiendo colaboración, ayuda, también otros y otras de APDH, también el CELS ha colaborado. O sea, digo, logramos en este momento armar como un frente, ¿no?, de resistencia judicial, vamos a decirlo. Y en eso, creo que eso es un puntapié para empezar a pensar cómo nos organizamos para la resistencia. Me parece que eso es fundamental. Durante estos tres días fueron leer cosas que, la verdad, no podíamos entender qué pasa en nuestro país, que se dice respetuoso de los derechos humanos, que es reconocido como un país que ha logrado incluso juicios y un montón de cosas, pasar por las situaciones que se han pasado estos tres días. Y la verdad es que yo he estado abocada a esto, pero también sé que en el país hubieron otras situaciones de represión que también fueron extremadamente violentas, ¿no? André, ¿cómo podemos ir armando una especie de luz al final del túnel? Yo creo que parte de esto tiene que ver con aunar las luchas, con poder trabajar coordinadamente, pero básicamente y fundamental es el diálogo. O sea, no existe ninguna posibilidad de resolución si no es con diálogo. Y la obligación de ese diálogo está puesta sobre el Estado, porque el Estado es quien tiene que respetar los derechos humanos, esto lo sabemos todos en la ABC. Entonces, es el Estado el que tiene que hacer todos y cada uno de los esfuerzos, y si esos esfuerzos no resultan, volver a pensar e inventar nuevos esfuerzos para llegar a una solución pacífica y dialogada. ¿Sí? Una de las excusas que pusieron fue que, había estado tanto tiempo y no se había resuelto, y no importa cuánto tiempo esté una mesa de diálogo, no importa cuántos años nos lleve. Pasaron 500, Andrea. Todos esos años van a ser mucho más, van a ser menos lesivos que si matamos personas, que si el Estado mata personas, o si encarcela a una mamá embarazada, o si lleva a los niños. Acá, hace los días,
6 niños huyeron hacia la montaña por el terror que causó el operativo de la jueza Domínguez. Digo, nada justifica que 6 niños queden perdidos en la montaña, que tuvimos que meter a Blas Corpus con el doctor Palavecino para que la jueza autorizara a que se los vaya a buscar, ¿me entienden? O sea, sí, lo que se ha vivido es violatorio en todos los sentidos. Pero bueno, la solución creo que es mesa de diálogo, diálogo y más diálogo, o sea, no hay otro. Mientras tanto, Andrea, ¿cuál es la situación de las compañeras que están aquí en Ezeiza, de la comunidad Lafken Huincul-Mapu, y también de quienes están allá en el sur, ¿no? Porque también están detenidas, no las liberaron, entiendo yo. Y también no las liberaron, estamos tratando de que le den. Nosotros hemos planteado a partir de ayer, que fue la indagatoria, el sobreseimiento, pedido de sobreseimiento y excarcelación. Aunque igualmente ya el pedido de excarcelación lo teníamos planteado desde antes, hemos pedido también la domiciliaria para subsidiariamente, ¿no? La domiciliaria para las que tienen niños menores, en menores me refiero a menores de edad escolar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos trabajando en eso, pero no, la situación procesal no la va a resolver, bueno, tiene 10 días hábiles para resolverla, y la cuestión de las excarcelaciones nosotros ya las estamos planteando, y bueno, las tiene que resolver porque pedimos con habilitación de día y hora, no están detenidas. Pero están detenidas todavía, sí. Hay una de ellas que está en el hospital. Sí. Estamos metiendo una presentación por las condiciones en que la tienen detenida. Es un embarazo a término. Hay dos mamás detenidas en la PSA con sus niñitos, una de un mes y un niñito de 4 meses, y está, pero bueno, ya tienen la incomunicación ya se levantó, ¿no? Ya tienen, por lo menos pueden comunicarse con sus otros niñitos que están afuera. Sí, son mamás que tienen niños muy chiquitos. Las 4 compañeras que estaban detenidas en Ezeiza en este momento están siendo trasladadas a la unidad de la PSA de Bariloche, así que yo calculo que a la tarde van a estar acá. Sí, justamente eso, te quería interrumpir justamente para decirte que nos está llegando una información que decía que bueno, que se resolvió el traslado nuevamente hacia Bariloche. Obviamente es nada, pero bueno, dentro de todo significa por lo menos no proseguir con la tortura como la definió el dirigente mapuche Orlando Carriquedo, que es una verdadera tortura trasladar esto en forma realmente innecesaria a estas personas, violando sistemáticamente todos sus derechos. Así que, bueno, Andrea, en primer lugar agradecerte la información, agradecerte por supuesto el trabajo fundamental que estás haciendo. Creo que Marian tiene una información más. No, quería consultarte, Andrea, porque me quedó ahí, no me quedó claro, tal vez yo no lo entendí. ¿Los chicos pudieron ser recuperados, los seis niños? Sí, fueron recuperados el mismo día que le pedíamos a la jueza que entrara a verlos y que nos negó en dos oportunidades. A las 10 de la noche se reencontraron con sus familias. Ah, bueno, menos mal. Estuvieron todo un día en la montaña, llovía, hacía frío. Terrible, bueno. Terrible. Bueno, reiteramos el agradecimiento, Andrea, sabemos que estás con muchísimo trabajo y mucho esfuerzo militante, junto con Ezequiel de la PDH y todos los equipos de la Liga Patagónica, la PDH de Bariloche, que son muy activos, así que les mandamos un saludo y obviamente poner el micrófono de Aligar Mi Amor totalmente a su disposición para lo que necesiten. Bueno, un abrazo muy grande a ustedes, compañeros, compañeras. Saben que la Liga es una, que donde estamos llevamos la bandera de la Liga con orgullo. Por supuesto. Que les mando un abrazo enorme. Abrazo, André. Muchísimas gracias, Andrea Reil. Entonces, desde Río Negro, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, trabajando allí en territorio.